Bueno, queridos amigos, hemos llegado al Parque Nacional Iguazú. Estamos aquí ingresando al portal de las cataratas. Es un lugar realmente muy lindo, hay mucha humedad, pero cuesta creer que esté con bufanda campera en esta época del año. Estamos en septiembre, cuesta creer porque es un lugar donde siempre o casi siempre la temperatura es elevada. Pero está en 5, ahora está saliendo el sol, pero está en 5 o 6 grados. Realmente no deja de sorprender lo fresco que está. Vamos a ingresar, estamos entrando en un lugar bueno, que seguramente les va a sorprender. Antes de conocer el Parque Nacional Iguazú, hay que saber algunos temas. Está ubicado en la provincia de Misiones, al noreste de Argentina. Limita con Brasil y las ciudades de cada lado son Puerto Iguazú y Foz do Iguazú. El parque está abierto los 365 días del año, de 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Claro que los últimos visitantes pueden ingresar hasta las 4 de la tarde. El parque está dividido en circuito superior, circuito inferior y la estrella del lugar, la Garganta del Diablo. Para conocerlo no hay un recorrido ni obligatorio ni tampoco ideal, pero por varios motivos les sugiero algunos tips. Ir bien temprano, si es posible cuando abre el parque. Definitivamente no ir a la Garganta del Diablo como primer lugar. La explicación es simple, todo el mundo quiere ir rápido a verla. Para llegar hay que tomar un tren ecológico y se forman largas filas. Se pierde mucho tiempo en el comienzo y se puede aprovechar de otra manera. Mejor empezar el recorrido por otro lado. Llevar impermeable y cambio de ropa. Si hacen la gran aventura, sí o sí se van a mojar y es mejor cambiarse para poder seguir secos. No olvidarse el repelente de insectos. Estamos en la selva y puede haber mosquitos. Mejor prevenirse. Baterías. No se olviden de cargar los celulares, las cámaras fotográficas o de video. Parece obvio, pero muchos no lo hacen. Como les decía, no hay un recorrido. Cada uno puede hacerlo como prefiera, pero de haber ido tantas veces, saqué algunas conclusiones. Empezar por el circuito superior. Así uno tiene una vista de la magnitud de este lugar. Ver todo desde arriba ayuda a dimensionarlo. Continuar por el inferior. Seguramente lo empezarán al mediodía. La temperatura será más elevada y si se mojan no tendrán frío. Lo mismo si deciden hacer la gran aventura. La Garganta del Diablo. Cuando uno hace un viaje, recuerden siempre dejar lo mejor para el final. El recuerdo quedará fresco e inolvidable. Un lugar único. Tiene un montón de lugares, pero nos estamos acercando a uno de los balcones. Este es el Salto Bozzetti y le pido que me acompañen hasta aquí porque lo que vamos a ver realmente es impresionante. Es un lugar fantástico y desde donde uno puede ver absolutamente todo. Fíjense cómo aquí tenemos todos los saltos y hoy nos ha tocado un día con mucho caudal de agua. He tenido la suerte de ver esto, bueno, con mucho agua, poca agua. Imagínense también el espectáculo que es ver esto, pero sin agua, sin nada de agua. Realmente es espectacular. Lo que era un día un tanto complicado y un tanto de calor, bueno, me voy a sacar un poco la bufanda, porque lo que era un día complicado de frío ahora se ha transformado en un día más que agradable. Fíjense lo que es la vista que tenemos desde acá. Observen lo que es este lugar. Es realmente increíble. Inclusive por el sol que está saliendo fuerte, se transforman ahora, aparecen con el agua, algunos arcoíris. ¿Qué lugar? Las cataratas del Iguazú son esto. Este es uno de los saltos, este es el Salto Ramírez, donde estamos ubicados. Lo que tiene este lugar, aquí las cataratas del Iguazú, este Parque Nacional Iguazú, es que hay un montón de pasarelas. En esas pasarelas uno puede caminar y comunicarse entre cada uno de los saltos. Y en ese caminar, en ese andar que uno tiene, va encontrando un montón de árboles y parece no, es parte de esta selva misionera. Es un lugar realmente espectacular y que vale la pena venir. Y además está perfectamente señalizado y uno puede ver los carteles, puede enterarse de información y además, bueno, para no perderse, por supuesto. Estamos atravesando otra de las pasarelas, nos estamos acercando al Salto Bozzetti. Y este lugar tiene la particularidad que, bueno, uno aquí se puede encontrar un montón de gente de otros países, de diferentes lenguas. Se escucha hablar en inglés, por supuesto, también en francés. Hay italianos, también hay chinos, hay muchísimos brasileños. Recordamos que Chile, Brasil está del otro lado, la frontera brasileña es absolutamente del otro lado. Y nos estamos acercando al Salto Bozzetti, es un lugar realmente muy lindo que además en este mirador se puede apreciar y se puede ver todo lo que tenemos, por supuesto. Primero el Salto Bozzetti, pero también
todos aquellos que son espectaculares y dignas de ver. Uno de los temas muy importantes a tener en cuenta cuando vengan a Cataratas del Iguazú es la cantidad de gente que puede haber, depende del verano, del invierno, la Semana Santa, en fin, un montón de actividades que pueden provocar que haya mucha gente, menos gente, gente va a haber siempre, porque es un lugar realmente muy, muy concurrido. Y eso complica un poco porque te detenés a ver el lugar y bueno, es difícil, hay que esperar. Es muy difícil establecerlo con precisión cuántos saltos hay aquí en las Cataratas del Iguazú. Se estima que son aproximadamente 275, 277 la cantidad que hay, pero claro que depende un poco del río, si está muy arriba, si está muy abajo, pero se estima, se calcula que ese es el número aproximado de saltos que hay en este parque nacional. A lo largo de los años, las Cataratas del Iguazú han sufrido una gran cantidad de inundaciones, algunas muy grandes y muy graves que ocasionaron un montón de destrozos en los lugares. Antes había unas pasarelas, bueno, hace muchos años, que se las llevó el agua, se las llevó el río, y por ese motivo quedan algunas piedras, recuerdos, ¿sí?, de esa construcción que había. Ahora la historia ha cambiado, las construcciones son diferentes y las pasarelas son de hierro, inclusive están capacitadas y preparadas para, en caso de alguna inundación, como hubo hace relativamente poco, para desarmarse, desmontarse y bueno, y permitir que el río pase y no se rompan o no se destrocen esas pasarelas que permiten que el público se comunique entre salto y salto. El circuito superior de las Cataratas del Iguazú es este que estamos recorriendo y tiene una de sus extensiones que es relativamente nueva y que va hacia el Salto San Martín. Hay muchísimo público. La particularidad que tiene este recorrido, como les decía, relativamente nuevo, es que uno atraviesa y camina por encima del agua y puede ver con mayor precisión, bueno, precisamente con toda la potencia que caen en cada uno de los saltos. Es realmente espectacular y uno puede observar y ver bien, bien de cerca cada uno de los saltos. Y además llegar hasta un lugar que si no tuviese estas pasarelas, estos senderos donde uno va caminando, no podría llegar de ninguna otra manera. Como les decía, estamos llegando al Salto San Martín. Este es un lugar en el cual no había estado anteriormente. Y uno puede hacer esta recorrida y acercarse y tener una vista formidable del lugar. Fíjense lo que es este lugar, es impresionante. Desde aquí se puede ver con precisión cómo el agua cae, la potencia que tiene el agua en caer. Cuando uno llega a este lugar, toma conciencia, dimensiona un poco por qué las Cataratas del Iguazú son maravilla del mundo. Fíjense lo que es el agua, fíjense lo que es la potencia, y eso que todavía no hemos llegado a la Garganta del Diablo. Estás en las Cataratas. Hay muchos coatíes en esta zona, muchos dicen que son plagas. La realidad es que hay un montón por todos lados.